Todavía no he iniciado por el motivo de que el convenio con Provías y la municipalidad todavía no se ha realizado. Entonces, mientras el Instituto Vial Provincial está haciendo el requerimiento 2025, como ayer hablábamos en una capacitación con Provías Descentralizado Lima, que siempre nos hacen pedir cada año cada requerimiento, pero si valgan verdades, pues siempre ha sido un saludo a la bandera, como hemos recalcado. Bueno, ellos nos han dicho que posiblemente sea hasta un 10% del incremento de caminos, ¿no? Y eso nosotros no lo elegimos, eso lo elige Provías. Esperemos que tomen conciencia y se pongan en nuestro lugar, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está haciendo ahora. Esperemos que la firma de convenio ya se realice muy pronto y así poder comenzar el mantenimiento rutinario, que son por 8 meses. Bueno, sí, la programación estaba para los primeros días de enero nada más, pero bueno, eso ya depende de Provías. Nosotros ya hemos enviado la información correspondiente, incluso ya está validado. Nos han dicho que esperemos un plazo de 10 días para que se firme ese convenio y esperemos pues que sea lo más pronto posible. Bueno, sí, bueno, se ha coordinado con la monitora de Lima y lo que ahora nos están haciendo, por ejemplo, unir es la vía de La Palma-Chalamarca, que era un tramo, y Chalamarca-Pachachiadín era otro tramo que termina en el Yaucano. Pero ahora nos están diciendo para unirlo un solo tramo y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Enviar las evidencias que es un solo tramo y tan igual que Chota-Iraca-Olmos, que es un solo tramo, lo están haciendo en 4 tramos, ¿no? Entonces, todo depende del plan vial, que lo han trabajado muy diferente a los años anteriores, y esas son las consecuencias que vamos pasando en estos momentos. No, ya está validado. Solo nos falta enviar la información de campo, que son las fotos, la georreferenciación y nada más. Eso nada más lo que nos faltaría por nuestra parte. Como anteriormente teníamos 14 caminos, como yo les vuelvo a manifestar, uno es La Palma-Chalamarca, Chalamarca-Pachachiadín, que lo van a hacer un solo tramo. Hay otro tramo en Puentecilla, otro tramo también que hay en Choropampa, que el año pasado no se dio por ser pequeño, pero esta vez ojalá lo podemos poner en paquete para que se pueda usar esos recursos, ¿no? Tenemos también el tramo de Yaquil-Sibingán, tenemos el tramo de Tacabamba-Conga de Marahuaca, el otro tramo Pampa Grande-Chumar-Tacabamba, tenemos el tramo del Mirador-El Cásupe y tenemos el tramo de Lajas-Pampa-Cancha, el tramo de Churucancha y bueno, Chota-Iraca-Olmos, como le manifestaba. Bueno, sí, por eso es que nosotros reclamábamos el día de ayer que, bueno, nosotros nos basamos a ciertos lineamientos de Provías Descentralizado y bueno, nosotros lo trabajamos cada año, hacemos el requerimiento, pero quien aprueba es el MEF, no nosotros. Nosotros sí cumplimos con enviar nuestro requerimiento. Entonces, creo que depende de muchos factores. ¿Por qué? Porque hay vías que también están como importantes en el plan vial y hay vías que no están como prioritarias. Entonces, eso también hace que no nos aprueben ciertas cosas, pues, ¿no?